El pasado 8 de septiembre el Consejo Municipal inició el periodo de sesiones extraordinarias que citó el alcalde. En este bloque se debatieron y aprobaron tres proyectos de acuerdo. El primer proyecto que estudió el Consejo Municipal fue el plan de gestión ambiental, el cual tendrá una validez de 12 años trabaja todo el sector ambiental que hace parte o que hará parte del plan de ordenamiento territorial en su momento que lo presenten. O sea que ya se tiene un argumento bastante amplio y de estudiado y debatido para como insumo de ese proyecto que en algún momento de llegar, eh, que es muy importante porque lo ambiental, nosotros somos un municipio rodeado de lo ambiental y debemos continuar conservando y protegiendo esa riqueza que tenemos. También nos pasaron el proyecto de acuerdo de adiciones, traslados y también tenemos, eh, nos presentaron el del aumento del salario del señor alcalde y del personero del municipio. Ambos fue, todos los proyectos que se presentaron fueron ampliamente debatidos, estudiados y pasaron eh, a ser acuerdos municipales. Eh, ya debe de estar en manos del señor alcalde para ser sancionados. Después de este bloque de nueve sesiones extras, el Consejo Municipal se volverá a reunir en el mes de noviembre para terminar dicho periodo constitucional. Estaríamos empezando, creería, que aproximadamente el 2 o 3 de noviembre nuevamente el periodo, ya para culminar, para mirar cómo queda el municipio, qué tanto porcentaje se cumplió el plan de desarrollo, eh, evaluar muchos proyectos que se presentaron, hacer el resumen de, de todo el conglomerado de proyectos, cuáles, en qué etapa quedaron, cuáles se lograron, se llegaron a feliz término, cuáles quedaron en proceso, o sea que tenemos bastante trabajo también a hacer el control político, de mirar cómo queda el municipio, cómo quedan sus finanzas, cómo quedan sus proyecciones y estudiar el presupuesto que se presentará para el año 2024, que nosotros le haremos un estudio, pero también es cierto que el próximo Consejo, debido a las indicaciones del alcalde que quede electo, eh, deberá pues ajustarlo o dejarlo como está, pues eso ya es potestad de los siguientes mandatarios. Las sesiones extraordinarias citadas por el alcalde terminaron el pasado 22 de septiembre y por ahora el Consejo hace una para en la recta final de la jornada electoral. O un mes de mucho análisis, de análisis de hojas de vida, de mirar muy bien a quienes van a elegir para que los representen en estos cargos, tanto en el Consejo Municipal como el Ejecutivo en cabeza del alcalde o alcaldesa que quede en el momento que, que, que elijamos los onzoneños, y hacer un análisis consciente de sus programas de gobierno.